Buenos días, mi gente preciosa, bonita, donde quiera que me estén viendo, feliz sabadito, ya un día más, aquí saludándolos, deseándoles un maravilloso día de hoy, ya fin de semana, que este fin de semana sea de muchas bendiciones para todos nosotros. Y pues aquí terminando de acomodar aquí la sala, porque dejé todo con las patas para arriba, pero ya acomodé ahí los cojines, ahí anduve recogiendo. Y también tengo un videito guardado que al ratito se los voy a subir, se los voy a terminar al ratito, pero y ahorita ya son las 10, ya las 10 con 10 minutos. Dechi tiene cita en el peluquero, por fin ya se va a poner guapa la Dechi. Miren, está tomando el sol con bikini. A ver, vamos a ver si se mira. Miren, ahí está aire. Está el sol súper caliente ya tan temprano y ya se siente bien caliente, miren nomás. Ella está tomando el sol, a Dechi, acostada. Y sí, así que pues, es lo que vamos a hacer ahorita. Brenda ya buscó un corte para que se lo hagan a la Dechi. Y sí, y pues levantamos, vamos levantando casi ahorita. Bien tarde, ya es bien tarde. Así que pues se nos pegaron las cobijas, chicas, bellas. Me había despertado y eran como las 9:30 cuando me desperté, pero pues me quedé todavía acostada. Y sí, y no he comido nada, no hemos comido nada. A ver qué comemos al ratito. Ahorita no sé ni qué prepararme, aunque sea un escafé. Fíjense que ya tengo que no me hago un escafé en leche. También se me antoja con un no sé, con algo, con un panecillo o algo así. Y sí, mi gente preciosa, bonita. Ahorita vamos a llevar a la Dechi al peluquero. Y es lo que vamos a hacer. Aquí tengo mi cocina limpia, pues. Anoche dejé limpio todo aquí y no hay tiradero. Miren mi barrita, me comí un pedacito de barrita ayer y en la tarde y ya. Y sí, así es, mi gente preciosa. Yo creo que ahorita me voy a preparar aunque sea un café con leche, porque es lo que se me antoja más. No quiero café así con de allá de la cafetera, quiero como un Nescafé. Y es lo que voy a hacer mejor. Tengo comida que me sobró ayer de pavo. Eso es lo que voy a comer ya más tarde. Pero ahorita se me antoja un Nescafé. A ver con qué lo acompaño. Voy a apagar esta. Ahí está. A ver si partemos la sandía hoy o mañana. Ojalá salga dulce como nosotros nos gusta. Como nos gusta. Bueno, pues me voy a preparar el cafecito y las veo en un rato más. Disfruten su día de hoy. Feliz sabadito para todos. Ahora sí, ya vamos al peluquero. Brenda está esperando que si la Dechi va a hacer o no va a hacer. Dale, Dechi, no tenemos tu tiempo. Ay, sí, es. Está fuerte el solecito. Vamos a esperar que se decida la Dechi. Lo bueno que está cerquita hasta eso, no está retirado. ¿Ya lista, Dechi? Miren. Miren cómo va y cómo va a regresar, ¿verdad? ¿Verdad, Dechi? Parece un peluche, esos peluches esponjados. Bueno, ya sabes lo que la fotito que le va a enseñar. Y Brenda ya sabe cómo quiere que le corten el pelo. Pues ahora sí. En un carro. Que pase mejor primero. Oh, se van a caer mejor ahorita. En un ratito las veo. Ahora sí, ya vamos a recoger a Dechi ya después de un buen rato. Ya es la 1:30, 1:35. Y ya la tienen lista. Muy rápido, ¿verdad? La
la pelaron rápido, digo, no tardaron mucho. Ya está. Y nosotros ya tenemos un rato aquí en casa, nada más que pues estaba viendo la tele y después hablé con mi mamá y así se me fue el tiempo. Y ya hasta ahorita vamos a ir a recoger ya la techi. Se me hizo súper rápido. O sea, no duraron mucho, estuvo bien. Y eso que llevaba un pelaje. Pero bueno, ahora sí, chicas, voy a manejar. Todavía que estoy en los departamentos. Y pues ya, ahora sí ya nos vamos a recoger a la dechi. Nada más que aquí estoy donde está enfrente los otros que están construyendo. Está como queriendo medio llover, como se quiere como nublar. No sé si vaya a haber agua para el día de hoy. No, ¿verdad? No hay lluvia, ¿verdad? No hay lluvia, sí, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos. ¡Ay, qué bonita! Mira nomás, qué hermosa la dejaron. A ver, dechi. Dechi. Daisy, a ver. Ay, Dios mío, miren nomás. No se deja. Ya, mejor cárgala. Ya, bien hermosa salió del salón de belleza. Vámonos, ahora sí. Me gustó mucho. Le digo a Brenda que me gustó mucho cómo se ve. ¡Mira nomás! ¡Qué belleza! ¡Ay! No, ¡ni gusta, parece! A mí me gustó cómo la dejaron esta vez. Así como le corté. No le dejaron muy, muy bajito el pelo. ¡Miren qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Mira la colita! ¡Ay, Dechi! ¡Deja de estar! ¿Mira? Pues ahí está su nuevo look. Ya, pues, quieta. Quieta, Dechi. Así. Así, ya pues. Quieta, Dechi. Bueno, sí, y ahora ya nos vamos. Y ahora sí, ya nos vamos a la casita. Ya salimos de este compromiso con la Dechi de su cita. Yo creo que ya eso es todo. Está bonita, ¿verdad? Le quedó muy bonito, me gustó. Le dejaron el pelo menos. No le cortaron mucho, como quien dice. Está bien así. Muy, muy y ni tan tan. Bueno, ahora sí, los veo en casita porque si no aquí se me van a caer. Ya llegamos. Ahí va Brenda. Con la Daisy que la tiene, corre, corre. Está como medio queriéndose nublar. Pero dice Brenda que no hay lluvia para el día de hoy. Miren, aquí está. La Dechi. Esa Daisy. Vente. Buenos días, mi gente preciosa, mi gente hermosa. ¿Cómo amanecieron hoy? Ya es dominguito, ya un día más, gracias a Dios. Y aquí empezando ya mi día, pero en la cocinada. Mire, lo que voy a hacer una sopa de fideo. No sé cuál hacer porque estoy indecisa. Tengo de codito, tengo de esta y tengo de estas que son de dos. De moñito y estos que son unas rueditas. Y no sé cuál hacer, estoy indecisa. Ay, ya, ¿cuál haré? Y ya tengo aquí para las albóndigas. Le voy a poner albóndigas. Así que va a ser una sopita con albóndigas. Y ahorita que se empieza a calentar el sartén, voy a empezar a dorar una de estas sopitas. Pero no sé cuál. No sé cuál hacer. Y así estoy. ¿Cuál haré? Y pues ya me di una manita de gato y más o menos. Ya me salí de bañar. Ahorita ya son como las... ¿Qué hora será? Porque no me levanté tan temprano. Van a ser las 11. Faltan 10 minutos. Y bueno, pues es lo que voy a hacer ahorita. Cocinar una sopa de fideo. Para comer al ratito. No he desayunado nada. Se me antoja como un cafecito. Pero ahorita que termine aquí, tal vez me vaya a preparar un café. O a ver qué. Pero bueno, voy a empezar ya a cocinar la sopita.
apenas está calentando el sartén. Ay, ¿cuál haré? Ahorita voy a ver cuál por cuál me decido. Se me hace que va a ser esta. Como que se me antoja más esta, ¿verdad? Bueno, ahora sí, las veo en un ratito más. Bueno, mejor aquí las voy a poner para que me acompañe. Sí, para que me acompañe a la cocinada. A la cocinada. A ver. Ya se está dorando la sopita. Le puse cebollita. Yo creo que ya. Aquí tengo tomate. Para que dé algo de sabor. Y le voy a poner agüita, chicas. Híjole, no está destapada. La voy a tener que destapar. Espérenme un momentito. La voy a volver a poner aquí. Ya, miren, ya le tapé para que se empiece a hervir, para que empiece a hervir y ponerle las albóndigas ya que esté hirviendo esto, porque tiene que estar hirviendo el agua, ¿verdad? El caldito. Nada más me va a faltar cilantro para que dé sabor. No tengo cilantro. Y le voy a poner también dos chiles serranos y rebanadas de tomate. Y nada más le puse este y este, porque aquí ya lleva lo demás, ya lleva comino, sal, ajo. Y eso es todo lo que le pongo. Bueno, pues esperar a que esté. Y ahorita voy a guardar esto. Y ya. ¡Lista, Calistra! Ya están las albóndigas. Bueno, la sopita con las albóndigas. Ya le apagué. Y miren cómo quedó. ¡Híjole! Ya lo probé, Dios mío, está bien rico el sabor. Y eso que le faltó el cilantro, porque a mí me gusta el cilantro, pero bueno, no tengo. Pero miren nomás, qué rico. Es lo que vamos a comer, gracias a Dios. Y con los chilitos, miren los chilitos. Delicioso. Bueno, pues ya está. Y me voy a preparar un cafecito a la cafetería. Miren. Ya se va a descargar la pila. Vamos a este lado. Se acabaron los vasos, voy a tener que irme a traer uno. No hay vasos para el café. Miren nomás cómo ensuciaron ahí. ¿Quién hizo eso? Ni modo, voy a tener que regresarme por un vaso. Miren, está sola aquí la sala. La cafetería, ya está la sala, donde juegan y todo. Vamos por un vaso. Ni modo, voy a regresar. Ay, siento algo aquí en la garganta. Don Ronca. Vamos de nuevo para atrás.
Lo bueno que la tengo aquí enfrente, la oficina, si no, se imagina venir desde otro edificio. Aquí va a ser, acá tengo vasos, chicas. Tengo vasos aquí, miren, para el café. Es que se me antoja un cafecito ahorita. Un cafecito. No sé si comer ahorita sopa. Ahí está. Este mejor. Es que vienen de... Ay, mejor este, miren. Vienen de varios dibujitos. Vamos de nuevo. Ahora sí. Es que casi como los domingos ya no vuelven a surtir de vasos. Y se termina. Y a veces que sí hay. Bueno, ahora sí. Sí que dejaron bien sucio ahí, como no sé quién. Tiraron ahí la crema. ¿Qué voy a hacer? ¿De cuál quiero? A ver. Este, vamos a ver. Este. Ahí está. Mira que es una ventanota bien bonita. Aquí es como una salita también. Aquí también es una salita, una sala muy bonita aquí para sacar copias de lo que quieras. Así está aquí. Está muy bonito aquí, me encanta. Y acá, miren. Aquí está la ventana. Así está el día. Está bonito. Está bonito el día, nomás que sí está bien caliente. Bien súper caliente. Ya está el café. Ya está el café. Miren. Listo. Ay. ¿Es chocolate? No, yo no quería chocolate. A ver cuál es el que agarré. Fue este. Ah, sí está bien. Sí está bien. Miren nomás el tascadero. Voy a agarrar una tapa. Vamos. Ya después de un buen rato, ya casi nos vamos a ir a dormir. No se crean. Son las 4:30 de la tarde, ¿sí? Pero, híjole, quedé tan llena. Mire, aquí tengo hasta el plato, todavía ni lo llevo. Dos platos de sopa con albóndigas me comí. Y quedé... Me noqueó, chicas. Y no me he movido de aquí desde que comí. Estaba viendo una película, pero ya se terminó. Y mi hermana acaba de subir un video, también ya lo miré. Y así se nos fue el rato. Y me tomo un poco de agua. Y sí, aquí estamos. Digo que aquí estamos porque acá está William. Y ahí está la Daisy, miren, bien guapa. Bien guapa, Daisy. Le puso Breno un vestido. ¿Por qué le pusiste vestido? Se miraba bien así. Es que el corte que le hicieron a la Dexi le ve bien bonito, bien bonito. A ver, Dexi, para que te vean. Ese día no se dejó muy bien ver. ¡Mira! ¡Mira! ¡Un pedacito de pan! A ver, enseña el plato. A ver si se levanta. Mire, no se quiere levantar. Mira, ahí está. ¡Dale! Mira, Brenda tiene ahí comida. Ahí viene, miren. Miren qué bonita está, miren. ¡Ay, está hermosa! Le dejaron ese corte bien bonito. Miren nomás. Es mi plato de comida que dejé ahí. Está hermosa la Daisy. Miren nomás. ¡Qué bella Daisy! Le deja bien bonito el corte, ¿verdad? Nos gustó mucho, mucho. Miren el greñero que cargo, Dios mío. Es que ya no me lo quiero agarrar porque todavía lo siento húmedo, como que todavía no se me seca bien. Ay, Dios mío, pero ¿cómo comí? Gracias a Dios. Y sobró, creo que sí sobró. Oh, sí, miren, todavía sobró. Sobró sopita con albóndigas. Pero ¿qué creen? Como ya tiene rato que comí, ya tiene rato, ya se me bajó. Y no sé si hacerme una torta de jamón porque está un pan blanco aquí. Y ahora tengo como hambre, pero como que sí, como que no.
Pero se me antoja una torta de jamón. Miren, aquí tengo este pan. Este pan es de ayer. Ayer pasé a la mexicana y agarré teleras. Y Brenda ya se comió una y yo también ayer me comí una y ya quedó este. Pero se me antoja con una torta así como de, pues sí, de jamón. Y ahorita que es temprano, que no es muy tarde, pues me puedo hacer algo así de comer ahorita. Porque pues la sopita esa nomás llena un rato porque pues no lleva tortilla, no se come con tortilla. Bueno, yo no la como con tortilla. Y pues nada más llena un rato. Y es lo que se me antoja ahorita mismo. Y sí, y pues sí, es lo que hemos hecho aquí en casa, estar viendo películas. Yo también estuve ahí acostado un rato y me dormí. Creo que sí me dormí un rato. De llena que quedé, me dormí un rato. Les voy a poner aquí, chicas hermosas. Ahí está. Y así se me fue el tiempo. Y pues mi hermana también acaba de poder subir un videíto y pues me puse a verlo también. Y ya. Y es lo que voy a hacer de una vez ahorita, comerme una torta antes de que se me haga más tarde. Porque la sopa no llena. Y tengo todo para hacerme una torta. Nada más que yo creo que la voy a pasarla por el... Voy a poner el comal a calentar porque me gusta ponerle un poco de mantequilla o con la misma mayonesa, ponerla en el comal y como que medio se dore el pan. Miren. ¡Ay, qué rico huele! Ya tengo siglos que no me como una torta. ¡Siglos y siglos y siglos! Corazón de bombo para ti, para mí. Voy a sacar el jamón, mayonesa. Se me andaba quemando. Bueno, no, medio, chicas, pero sí está bien. Sí está bien. Miren. Y esto es lo que le voy a poner. Todo lo que está aquí. A ver. Ya tengo aquí cebollita y un tomate rebanado ahí. Y aquí están los chiles. Y esta mayonesa le voy a poner un poquito más. Y este jamón con queso. Así me voy a preparar la torta. Se va a llamar torta quemada. Torta quemada. Es que no le bajé, la temperatura estaba muy fuerte. No le bajé. Ya ni modo. Pusieron una película estos muchachos. No sé de qué sea. ¿De qué es la película, güey? Jason Statham. ¿Eh? Jason Statham. Yo pensé que era de zombies. No. Y el jamón y el queso. Jitomate, cebolla. ¿Qué más? Chiles en vinagre. Chiles en vinagres. Ahí está. Y aquí está la torta. Buenas tardes, mi gente preciosa. Aquí limpiando la cocina para dejarla limpia. Y con estas toallitas. Me gusta mucho cómo huelen porque huele a limón y tiene cloro.
Ya, pues es lo que ya hay aquí, ya terminé de limpiar. Esta comida que me sobró lo voy a poner aquí, en ese trastecito, para mañana temprano. Va a estar bien rica esa comidita con esas albóndigas que quedaron. Y sí, pues aquí terminando. Por cierto, ya ayer ya fuimos a la oficina a reportar los enchufes. Hasta mañana los van a venir a arreglar. Mañana van a venirme a arreglar los enchufes y esta luz que también está fundida. Pero bueno, lista, está lista, ya terminé. A ver, las voy a agarrar. Miren. Ya limpié bien limpiecito. Y esto como que me sobró, lo voy a poner ahí para guardarlo. Y creo que ya es todo. Ya es todo. Y nada más falta dar una barridita, es lo que voy a hacer. Dar una barridita. Dejé la puerta abierta porque Daisy estaba allá afuera, pero bueno, ya se metió. Está súper caliente, bueno, caloroso, porque ya el sol ya no está, pero está caloroso. No salimos en todo el día. Estas manchitas yo no sé de qué serán. No se quieren quitar, es como un mojo, no sé qué será, pero no se quieren quitar. Pero bueno, ya. Ahí está, miren, brillando. Me gusta mucho tener de estas para limpiar así aquí. Nada más voy a barrer aquí. Y ya lo que voy a hacer es lo que me falta. Y para que quede limpiecito. Limpiecito, limpiecito. Acá también en la sala ya acomodé un poco. ¡Techi! Me caí. ¡Ay, Techi! ¡Ey! ¿Ya mero te van a sacar a dar un paseo? ¿A dar un paseo, Techi? ¿Sí? Acá nada más acomodé ese sillón. Me falta este. Lo voy a sacudir ahorita. Y limpié la mesa, por cierto. Este también me faltó. Y sí, miren cómo está la tarde. Está calurosa la tarde, mi gente. Ni viento está corriendo. Miren, ni los árboles se mueven. Pero así está. Parece como si estuviera adentro de una bolsa. ¿Verdad, Daisy? Ahora sí te saliste, ¿verdad? Loca. Ahorita voy a tirar esta agua aquí para lavar. Pero primero voy a dar la barrida primero allá adentro. Y ya después la hago aquí. Con la escoba al tallo y ya. Por cierto, ayer me hablaron de la clínica. Que tengo que ir a recoger unos antibióticos que me recetó la doctora. Y como ayer me hablaron, cerraban a la una, no alcanzaba a recogerlos. Y hasta mañana voy a ir a recoger ese medicamento, que me va a ayudar muchísimo para las ronchas. Miren hasta eso, miren cómo están. Ya se van desapareciendo poco a poco. Estas ronchas de verdad son muy aferradas, no se quitan tan fácil. Voy a meterme para acá porque así está caluroso. No se quitan tan fácil. Se aferran mucho en la piel. Y así que pues ayer me hablaron de la clínica que fuera a recogerlas. Pero pues ya no alcanzaba. Hasta mañana voy a ir una carrerita hasta allá, hasta Dallas. A recoger los antibióticos que me recetaron. Y eso me va a ayudar bastante a mí. Porque pues son para las ronchas. Y sí. Pero bueno, me voy a apurar con esto. Quiero dejar limpio aquí todo, ya para el rato, pues ya no tener nada de pendientes que hacer. Ya a la hora que me quiera ir a dormir, ¿dónde dejé mi peineta? Es que me agarré el chongo con una liga, y acá tengo otra liga. Y nada más, pues eso es lo que voy a limpiar, las mesitas, estas mesitas las voy a limpiar. Se está secando ropa también, que tengo ahí la secadora. A ver. Ay, se ve muy amarillo. Es que las están amarillotas. Y acá en mi cuarto no tengo tiradero. Que se prenda la luz. Acá en mi cuarto no tengo tiradero. Esto lo voy a colgar. Esto está limpio, lo tengo que colgar. Y esta es la toalla que usé.
y una vez la voy a poner acá para lavarla y ya. Pero sí, está muy calurosa la tarde, ni para salir a caminar un rato. Sí, de por sí. Ya con el sol uno no quiere asomar las narices. Y sí, mi gente preciosa, hermosa, pues es lo que estoy haciendo ya ahorita, ya después de un buen rato. Estuvimos viendo películas, como les digo, hasta me dormí. Quedé súper llena con las albóndigas, pero ya después, ya más tarde, pues me comí la torta. Que desde cuánto tenía ganas de hacerme una torta. Y hasta que se me hizo, hasta que se me hizo. Pero bueno, voy a acá de este lado para barrer. Porque me falta dar la barrida. La barridita, ¿verdad, Tichi? ¿Ya te metiste? Te dejé la puerta abierta. Dechi, te dejé la puerta abierta porque estabas afuera. Te regresa a ver. El vestido se le hace para enfrente. Bueno, voy a agarrar la escoba. La escoba para barrer, no para volar.